Si hacemos esto, tiene que ser con la verdad por delante. Vale. Yo quiero volver con Idoia. Y yo con Filippo. Vale. Entonces nos dejamos llevar. De momento yo me estoy sabiendo dejar llevar. Y que lo digas. Pero alguien debería decirle a vuestra tía que una cosa es llevar una pluma de tocado y otra... Me aprietan un poco los botones del cuello. Parece una ave migratoria. Pero que no he empezado con los botones del cuello. Yo en el baile me pongo las zapatillas... Este vestido... ¿Te gusta? Te quedaría un poco mejor si se te ajustara un poco más a la cadera. Estás preciosa. Mamá. A ver, yo solo digo que os infláis a Magdalenas y luego pasa lo que pasa. Vale, vale, Patri, hay algo que me aprieta. ¿Dónde? No lo sé. No, es que estás empezando a sudar un poquito por aquí. No puedes sudar. Te va a estropear el maquillaje. Mamá, no te preocupes, no voy a sudar. Es que hace calor. Hace calor, ¿verdad? A ver, no, lo que pasa es que tenemos romantizadas las bodas en el campo y hoy en día, con el cambio climático, no podemos esperar que... Pero el aire está a tope, ¿eh? Igual son los nervios, ¿eh? Es normal que estés un poquito nerviosa. A ver. Lo que estoy es un poquito... A ver, no. Mareada. Ven, túmate aquí. Túmate aquí, que... ¡No, que se le va a arrugar el vestido! ¡Vamos, que se muera con el vestido lisito! ¿A que no se va a morir nadie? ¿No voy a morir, a que no? No vas a tener tú esa suerte. ¿Qué pasa? Respira. Creo que le iba a dar un ataque de pánico. ¡No puede tener un ataque de pánico el día de su boda! ¡No puedo tener un ataque de pánico! ¡No puedo! Bueno, pero es que los ataques de pánico no te piden cita en la agenda, si no serían de lógica o de razones. ¡Desarrancadme los botones! Voy. ¡Quítamelos! A ver, ¡quítalos ya! La que se puso las zapatillas... ¡Marganita! No era yo. ¡David! ¿Qué? Nos merecemos una despedida mejor. Me fui para... ¿Sí? No suplicarle, claro. Es que hubiera sido capaz de ponerme de rodillas, ¿sabes? No era yo. Y la que cogió el carrito, ni de coña, vamos. Walk like an Egyptian.